Llega la noche. Tengo una sensación de ansiedad que solo se dispersa con el cansancio del cuerpo. Palabras. Todo lo que en mi mente transita, trato de ponerlo en palabras. Pero para que sean palabras, primero deben ser pensamientos. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Acaso no estamos más limitados si tratamos de hablar? Las palabras me liberan, pero también me restringen. ¿Cómo puedo expresar lo que siento si todo en este momento hace que las palabras sean diferentes? El aislamiento ha sido un compañero de vida desde mucho antes. Es una cuestión de perspectiva. Pero finalmente, ¿qué es la normalidad? Llega ese momento en la madrugada. Seguramente mi mente está situada en otro lugar. Llegan las imágenes por las cuales siento familiaridad y desconcierto. Figuras y siluetas del pasado. Me persigue una huella. No hay momentos nuevos. Es una espiral sin fondo. Todos los días son cíclicos. Ya no hay nuevas imágenes para la noche.